La Fiscalía General de la Nación pedirá este miércoles ante un Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla la exclusión de esa ley del hoy ex jefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Según el organismo investigador, Jorge 40 ha incumplido los requerimientos de esa ley, entre ellos los relacionados con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Son múltiples las ocasiones en las que la Fiscalía General de la Nación pidió al desmovilizado excomandante paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, que compareciera a las diligencias de justicia y paz a la que se sometió cuando se produjo su desmovilización de esas filas paramilitares. Sin embargo, Tobar Pupo, presuntamente, según las autoridades, responsable de innumerables casos de homicidio, reclutamiento de menores, secuestros y despojo de tierras, solo reconoció uno de esos hechos. Por esa razón, la Fiscalía pidió que alias Jorge 40 sea excluido de la Ley de Justicia y Paz, a la que llegó después de ser comandante del Bloque Norte de las llamadas autodefensas que operaron en los departamentos del Cesar y Magdalena, entre otras regiones. Además de no comparecer al proceso e incumplir con las obligaciones del mismo, alias Jorge 40 tampoco garantizó el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. En consecuencia, alias Jorge 40, actualmente detenido en una cárcel de Estados Unidos, deberá aclararle a la justicia ordinaria su autoría o participación en las llamadas ejecuciones extrasumariales, en la denominada parapolítica, en asesinatos de sindicalistas y en masacres, entre ellas las de profesores e integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI. Otros paramilitares que actuaron bajo la jefatura de alias Jorge 40 han aceptado alrededor de 20.000 acciones con más de 25.000 víctimas en esos hechos.